Estamos aquí para el Eco del Bierzo con Mari, Elvira y Marimar. Ana María. Son las promotoras del Magosto, que se va a celebrar en el pueblo de San Pedro de Trones. Y hemos venido para que nos comenten las dificultades que han tenido para lograr este Magosto. ¿Desde cuándo recuerdan que se celebre el Magosto en su pueblo? Yo de toda la vida. Aquí toda la vida se hizo el Magosto, se hacía por barrios, cada barrio hacía su Magosto, salía la gente mayor, se comían unas castañas, traían el vino, contaban unos cuentos, unas canciones y de toda la vida. ¿Y qué cosas han cambiado hasta la actualidad? Hombre, que antes la gente yo creo que era un poco más unida, porque ahora se hace más a lo grande. Antes cada barrio pues salían los vecinos que le parecían. Ahora, por ejemplo, para hacer este, pues escotamos entre todos los vecinos a 5 euros y nos reunimos todos los vecinos que quieren venir. Hay aquí otro barrio que también lo hace y también hicieron lo mismo. ¿Y está extendido el cultivo del castaño en la zona? ¿Saben si se cuidan los otros de castaños y si están bien? Bueno, yo creo que empiezan ahora, sí, empiezan a cuidarse. La gente está ya más mentalizada de que hay que cuidarlo, yo creo que sí, que empieza ahora. O sea, que ustedes van a limpiar las castañas y eso ahí en... Sí, yo en mi caso sí. Tengo como antiguamente, en tema familiar y... Sí, aquí en el pueblo también se hace eso. Sí. ¿Y cómo se prepara un magosto? ¿Nos pueden decir? Hola, a ver, hola. ¿Cómo se prepara un magosto? ¿Sí? A ver, bueno, pues se hace la lumbre, se echan las castañas normalmente, las hacemos en tambor y otras veces pues encima de una plancha y así se asa. Pero alguna especificación más así. Primero habrá que ir a cogerlas. Hombre, claro. Vamos a recoger las castañas aquí. Paso a paso. Para los que no sabemos, que somos de ciudad y no sabemos. Claro, no sabemos. Hay que. Se limpian los castaños. El suelo de los castaños y después cuando llega el tiempo, pues se cogen las castañas, las traemos para casa, hacemos los magostos y las asamos con el tambor y en una plancha. También ponemos panceta, chorizo, churrasco, para hacer la cena más amplia. ¿Y a vosotras os gustan las castañas? Sí. Sí, mucho. ¿Y cómo han respondido los vecinos y visitantes en esta ocasión? Pues han respondido muy bien. Sí. A la elaboración del magosto. Vamos a ser sobre 100 y pico personas. Y yo creo que toda la gente está contenta. ¿Y merece la pena continuar con...? No, hombre, sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí también. Bueno. Porque siguen las tradiciones. Si nos acaban las tradiciones, nos acaba el pueblo. Y ahora ya hay poca gente. Más gente mayor que gente joven. Si no tenemos entre todos algo, el pueblo al final se acaba. Bueno, pues muchas gracias por su colaboración para el Eco del Bierzo y ya nos veremos en internet. Gracias por venir. Pasaban los tambores de unos vecinos a otros. ¿Qué remedio? Se ayudaban más que ahora. La gente. Ahora cada uno tiene uno. Ahora la gente no se ayuda tanto como antes. No, porque cada uno hoy más o menos se defiende uno mejor que antes. Porque hoy más o menos. Y es cierto que las castañas quitaron mucho hambre. Sí, antiguamente sí, las quitaron. No había otra cosa, ¿no? Unas castañas y un plato de caldo y aquí agua. ¿Y no se come otra cosa? No, a la noche no. ¿Qué vas a comer si no había? No había para comer, no. O sea que había más crisis antes. Me cago, un día en el 37, en la guerra que nací yo, en el 50 y en el 44, son los peores años que había de hambre. En todos los pueblos y en toda la ciudad. Era salir de la guerra a ver qué querías tener. Pues usted ve bien que los nietos sigan con la tradición, que sigan asando. Hombre, yo creo que sí. Que se enseñe a hacer estas cosas, ¿no? Hay que aprender, si no se aprende, no y, sabe. Y antes era motivo de reunión, hacer el magosto, la sí, matanza, se reunía la familia y eso, ¿no? Muy, exactamente. No sabía. ¿Y no. Que se contaban cuentos, se cantaba? De todo lo que había. Mejor antes que hoy. ¿Y se bebía lujo o no? No, se bebía. A lujo, hombre, se bebía
a la mañana, pero... ¿A la mañana lo rufo? Sí, para matar los cerdos se se bebió rufo, y un trozo de pan de trigo se lo había, realmente. ¿Con eso derretido le daba? Y ahora hoy, ahora ya vino ya no se toma. Ahora ya no se puede usar todo el viernes, llame a mi hijo, llame a mi hijo. Muchas gracias. San Pedro de Troyes, una de las promotoras de organizar este evento, y quería que nos dijeras a ver cómo ha sido, cómo nos te pusiste en contacto con nosotros. Yo puse un mensaje para llamar a toda la gente, porque hay mucha gente que está fuera y en el puente lleno, para que asistieran al Magosto, ya que es algo que se ha hecho todos los años, que la gente del pueblo, pues la verdad, lo ha hecho muy bien. Hemos tenido muchísima gente, no me esperaba esto para nada, y le agradezco a todo el mundo que se ha apuntado, a todo el mundo que nos ha ayudado, y por supuesto a vosotros por haber venido y por habernos apoyado. ¿Y tú imaginabas que un mensaje en internet tuviera repercusión? Para nada. Hay que tener cuidado con lo que se pone en internet. Sí, eso sí, para nada. Y muchas gracias, y muchas gracias a todo el mundo por habernos ayudado y por darnos su apoyo. Bueno, pues dar un saludo ahí al Eco del Bierzo. Bueno, pues un saludo muy grande para el Eco del Bierzo y daros las gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros. Porque ellas tres se lo merecen. Muchas gracias.
y tenía un loro. Y le dice el loro, que te vas a cortar. Y el paisano mosqueado, que te vas a cortar. Y el paisano mosqueado, agarra el loro y le mete la taza del bate. Va la paisana y se pone a mear y dice, te jodes, te cortaste y no te afeitaste. ¿Qué ha dicho un calzoncillo a otro? ¿De qué cojones nos conocemos? Por el café del Romero no volvió la niña hermosa, se fue con el marinero, caminito de la gloria, y en el fondo de los mares, cuando la luna asomaba, y a su dudeza morena, él de nuevo le cantaba. ¿Qué más? No, de aquí para arriba. ¿Cómo? Venga, que digo un chiste. ¿Por qué quiere una abeja casarse? Para ir de luna de miel. Que tenía 40 gallinas y un gallo, se le muere el gallo. Y dice, ¿ahora qué hago? Y dice, habla con un vecino y le dice al vecino, joder, fulano tiene 30 gallos, cómprale uno bueno. Y dice, va y compra un gallo. Y monta las gallinas todas, una por una, pim pam, pim pam. Y cuando terminas, queda así con las patas para arriba. Y le dice el paisano, yo vi que tú no ibas muy largo. Y le dice el... Cuando baja el gavilán, y él pensaba que moría el gallo, pero no, estaba esperando que bajara el gavilán para explicarlo también. ¡Y viva la FAO! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Que viva la FAO! Y para el año que viene vamos a ver el bolsillo. También San Pedro Víctor. ¡Viva! ¡Viva Mamá! ¡Ya está! ¡Viva! 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 A ver, viva por San Pedro, ¿qué quiere? ¡Estáis en un... ¡Estáis en un... ¡Mamá, ven! ¡O algo!